Compra juegos en G2A, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM. Pues, ¿qué? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una partida de Fortnite. Estamos aquí el día de hoy. El Team Cilantro, Team Cilantro, ¿cómo están? Verga, ¿quieren caer en pisos picatres? Vámonos pues a pisos picados a la verga. Vamos a darle con todo. Estamos el día de hoy en Tienes. ¿Eh? No, no, no. Ey, compita. Deja hablar a mi compa Fresh, güey. Estamos presentando. Eso sí, tiene mucha razón. Bueno, gente, el día de hoy tenemos unos invitados especiales del Team Cilantro. Tienen muchos cimeros aquí en el canal. Compañero Mario, ¿cómo estás? Claro que sí, aquí andamos, siguen sin verme, ¿verdad? Solo escucharme, ¿verdad? Pero aquí estamos. No, mames, ¿qué creen? Ya me voy a morir. ¡Ah! ¡Estamos empezando! No, Juan, a mí también ya me dejaron vida, Juan. No, mames, ya va la verga, güey. Se supone que tú eres el más riata, chaval. Sí, güey. Mames, que no hacía carrera, dijiste que el día de hoy carreada. Ese puto me empujó, güey, cuando iba cayendo y me quitó viada. Nah, son pretextos, ¿verdad, Mario? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ya digo que son pretextos. ¿Qué quieren censurar mi profesionalismo en el Fortnite, güey? ¿Ah, yo? No, el artículo 13. Oh, íbamos a hablar de eso el día de hoy, ¿verdad, compañeros? Claro que está, sí. Está fuerte el asunto, la verdad es que... Sí. Ya saben que este es su canal de noticias aquí en Games. Aquí me reúno. ¡Ja! No, es cierto, no. Ah, no. Sí la entendí, güey, porque están igual de pinches marranos, ¿no? Ah, carnal, eso sí me valió, ¿eh? No, es que uno usa lentes y el otro no. Se parecería más a ti, Juan, en realidad. Estoy de acuerdo con eso. Sí, marranos y con lentes. Saluditos a mi compa Morre. Claro. ¡Ah! Mario, ¿dónde estás? Vamos a juntarnos, ¿no? Yo diría, porque hay que juntarnos, güey. Ok, ¿voy contigo o vienes conmigo? Voy contigo, bro. Ah, no, espérate, escuché cofre. No, hombre, compitos, pues sí. Pues el día de... ¿Cuándo fue cuando se aceptó esa cosa, Juan? ¿Hoy o ayer? Ayer creo que fue el día en que nos llegó la noticia, nos levantamos y por Twitter todo el mundo estaba hablando de que ya nos cargó la verga, que el artículo 13, que la verga, que puta madre. Sí, así es. Perdón, pero pues a mí no me pueden censurar a los de Europa así. En realidad, o sea, ya hablando como acá en temas, déjale bajo un poquito volumen al Fortnite que no escucho prácticamente nada. Creo que hay alguien aquí, Mario. Está acá afuera. Vente. Aquí, Mario. Vale. Le di una. No tengo escudo. Está acá abajo. Le di dos. Muerto. Buena. Eso, mi Mario. ¿Dónde está? Ahí está Mario. Sí, viene otro. Muerto. Buena, chavalón. No, hombre, soy buenísimo, yo. Viene otro. ¿Sí? Arriba. Al compita, lo mataron. Y ese mamo. Mario, no construyas así de tonto. No, it's all good. ¿Dónde está Mario? I am superhero, bro. Mario, ¿dónde está Mario? No sé, güey. No lo veo. Pues si mataron al compita, bro. Acá está arriba, se me hace, güey. Lo escucho, meme. Simón, aquí lo escucho, güey. ¿Dónde? ¿Te disparó? No. Acá. Abajo. Va contigo. Ahí está, la bajé vida. ¡Muerto! No, ¡Mario, trae otro! ¡No! Te iba a poner el escudo como el Apex. Tú puedes, amigo, vamos. ¡No! ¡La cagué! ¡Quédate! ¡No, Mario! Vale. ¡No! Sí. ¡Mario, te pusiste en la puerta, bro! ¿Qué haces? No problem, bro. GG. Oh, shit, bro. Fucking bad. Vamos a otra partida. Hay un corte, güey, ya sabes, así para que todo el video te acabe bien entretenido, güey. Dale. Modo mamón ahorita, güey. No, pues estamos en vivo, güey. Pero pues sigamos platicando. Y a los movimientos parece que están hablando, la verga, ¿ya viste? Ya cómo es la boca, sí, el mío. Hola. A ver, Mario habla como mujer. Ah, no, tú te pusiste la mujer, vieja. Pero bueno, a ver, ahora sí, Juan, ¿cómo que nos quieren censurar, güey? ¿Qué está pasando con el artículo 13 o qué? Pues resulta nada más y nada menos que el Congreso de España, de Europa, aceptó el artículo 13. Básicamente lo que este artículo nos restringe. No, pues sí te lo sabes de memoria, ¿verdad?
Básicamente lo que... Ahí ese es un corte. Básicamente lo que este artículo nos hace hacer es básicamente censurarnos. No totalmente, porque pues aún somos un poco libres, porque no somos esclavos del sistema. O bueno, sí, pero no completamente. Pero pues sí, a continuación le voy a pasar el micrófono a mi compañero Mario para que te explique un poquito más. Sí, Mario, a ver, tú que sabes un poquito más del tema, Mario, ¿cómo está el asunto? Claro que sí, bueno, pues el día de ayer se hizo el aceptado del artículo 13, y bueno, esto afecta más que nada en Europa, pero no solo en Europa, ya que abarca todo el mundo y el planeta. Ajá. No solo la Tierra, sino también en otro tipo de galaxias, y la cosa es aquí que nos restringe. Entonces, ya restringidos, ya no podemos hacer nada con la restricción que restringe la restricción, güey. Ok. Ok, sí. Por si no entendieron a los trabalenguas de Mario. Bueno, lo que pasa, raza, es que en Europa se aprobó el artículo 13. O sea, yo lo leí un poco más que nada a mucho youtuber que estaba tuiteando: ¡no! ¡Ya no voy a poder subir ni un video! Y tengo copyright en todos lados y me voy a morir. Exacto, ¿cómo se llama, güey? Lo voy a mutear a la verga, güey. Güey, ¿por qué no me parece para mutearlo, güey? ¿Me parecen otros nombres acá arriba? Al barco, güey, al pirata. Dale, dale, vamos al barco, al barco. ¿Cómo muteo ese verga, güey? A mí tampoco me deja mutearlo, güey. ¿Me aparecen otros nombres aquí en añadir amigos? Fortnite. Sí. Me voy a ir a Apex, güey. No, gente. Yeah. Código a King Games en la tienda de Fortnite. Ya lo saben. Ahí a King Games, su apoyo al creador. Y bueno, ahora sí les decía. El artículo 13 prácticamente lo que va a hacer es añadir como un tipo filtro para los... Básicamente todo. O sea, los streams, los memes. Todo no puede tener copyright, literal. O sea, por ejemplo, si yo salgo... O sea, por ejemplo, si publicas un meme, güey. Y el meme es de una película de Infinity War. No sé qué, va a ser un meme de ahorita que va a salir la película de Infinity War. No puedes, ya no vas a poder, güey. Necesitas como que un permiso especial para poder publicarlo. Ojo, no significa que no lo vayas a poder publicar, ni que la gente de España no lo va a poder publicar, sino la gente que vive allá al momento de querer verlo, o sea, el meme, por ejemplo, antes de que se muestre ahí, tiene que pasar por un cierto filtro. O sea, no sé si van a poner a personas a revisarlo. Todavía no dicen bien cómo va a estar el pedo. Claro. Yo tenía la duda, o sea, ¿cómo van a controlar una masa de gente que todos los días tuitea o publica cosas de ese estilo? ¿Cómo? O sea... O sea, pueden hacer... A mí se me ocurren varias maneras, ¿no? O sea, una de ellas es de que empiecen como... que siento que esta no puede ser, pero si llegan a ese extremo, todo lo que publique la gente de allá, o todo lo que quiera ver la gente de allá, primero tengan que pasar por un filtro. Todo internet, todo Twitter, todo YouTube, todo internet, güey, va a pasar por un filtro antes de publicarse. Como que vas a tener que pedir permiso para que alguien lo revise y diga: ok, pues tu contenido sí se puede publicar porque no tiene copyright. No creo que sea así, güey. Más que nada yo pienso que se va a hacer público todo y va a tener como YouTube, que no es que YouTube luego tiene... Pues los filtros especiales, por ejemplo, cuando pones una canción con copyright, pues luego te la detecta. Quiero pensar que así va a pasar, como el filtro que tiene YouTube, así igual va a estar en todas las redes sociales para el público de Europa, güey. Eso también hay que tener en cuenta. Acá en mucha gente: ¡ah, yo soy de México, a mí no me afecta! ¡Ah, yo soy de acá, a mí no me hace nada eso! No, carnal, no es que a ti te haga algo. Es que, por ejemplo, yo tengo un público español chiquito, ¿no? O sea, muy mínimo. Nosotros tenemos público español muy, muy pequeño. Pero ese pequeño público, si nosotros publicamos un meme de Infinity War, güey, allá no lo van a poder ver. Por medio de algoritmos, supongo que se va a censurar, güey. O sea, aquí estamos tú, o sea, lo que tú dices, ¿no? Bueno, que ellos publican y ellos pasan por el filtro, ¿no? Y si se puede, pues se publica, y si no, no. Pero, ¿cómo lo que nosotros publicamos va a pasar por filtro? Es que no es que pase por filtro. Es lo que llegue a España, güey. Bueno, no a España. O sea, nosotros diríamos España porque, Opa. Pues, los que nos pueden ver son en España, los que hablan español de allá. Sino lo que llegue a Europa. O sea, cuando publicamos algo, todo lo que se publica en internet, en Europa va a tener filtro, güey. Va a tener un algoritmo que antes de que se muestre en Europa, tiene que pasar por ese filtro y tiene que ser aprobado para que lo puedan ver la gente de allá, güey. Siento que eso va a ser lo que va a pasar. Va a ser muy loco, pero... Oh, va a ser un cagadero, güey. Sí, imagínate que todos los videos de los españoles tengan que pasar por el filtro, güey. O sea, van a tener que tardar unos 2-3 días en poder publicar un video. O sea, no van a poder como que grabar y subir. Por ejemplo, yo imagino que ahora que me voy a España, ahora en el siguiente mes,
¿De veras? Por ejemplo, ahora que me detecte que la IP es de allá, voy a tener que... O sea, cuando vea las cosas, a lo mejor unos memes va a decir como si nunca te pasó que en YouTube te aparecía este video no está disponible en tu país. ¿Nunca te pasó? Sí, sí, sí. ¿A ti no, Mario? No. Veas un video en YouTube, vamos para acá, vénganse. Que decía, este contenido no está disponible en tu país. Supongo que eso va a ser lo mismo. Quiero abrir un meme yo. Sí. Te publicas un meme y me va a poner, este meme no está, o bueno, esta imagen no está disponible en tu país. Y va a ser como de, oh, lo vergo, lo vergo. Por ejemplo, yo cuando hablaba con alguien por ahí de Ecuador, así pasaba, güey. Yo le pasaba corridos de México, de Alfredo Olivas, canciones. Y decía, este contenido no está disponible en tu país. Y yo, what the fuck, güey. Qué verde. Supongo que eso va a estar pasando. O sea, hay algunos países que ya tienen filtro así. O sea, de que cierto tipo de contenido no se puede ver en su país. No se puede ver en, o sea, por ejemplo, país. Corridos, güey. No se pueden ver en Ecuador. No sé por qué. Ya. Los corridos mexicanos. Entonces, ¿ya sucede algo así? No sé, ¿ustedes qué opinan, amigos? Va a estar raro, o sea, no sé, va a estar... Es como, güey, ¿cómo vas a mutear un meme, güey? Los memes son inofensivos. La gente, las memes no le hacen daño a la gente, ¿por qué? ¿Por qué motivo? No yo sé, bro. Yo creo que Jordi el Niño Polla siga subiendo sus gameplays, por satisfecho. ¿Con final feliz? Claro. Ya, por ejemplo, publica Diego, ¿no? De que si sube un meme y se hace muy viral... En ese caso, los europeos no podrán verlo. Es que todo depende, bro. O sea, si el meme tiene copyright, pues no se va a poder ver. Pero si el meme es un meme mío, de un video mío, pues no. Aunque no sé si se vayan a poner extremistas, porque muchos españoles están diciendo cosas extremistas. De que si sales con una playera, güey, la playera es de una marca, güey, ya censurado, güey. No sé si se vaya a poner así de cañón. La neta, no creo. Tiene lógica también, güey. Sí, o sea, si van a censurar todo, pues todo es todo, ¿no? Y nada es nada, güey. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Claro. Todo es todo, nada es nada y lo medio es lo medio. Sí, mon, sí, Mario, sí, lo que tú dices. No, pues sí, pues está cañón ese asunto, la neta. Sí, desmotiva, ¿no? O sea, pobrecitos de mis compitas de allá. Ojalá y se quede allá, güey. O sea, yo por mí, o sea, sonará envidioso, pero pues mi público, el 98% de mi público es... mexicano. No, americano, ¿no? De todo el continente americano. Como así decirlo. O sea, el 2% es español, casi, o sea, casi nada. Pero no manches, sí. O sea, igual te digo, no va a afectar en todo, solamente en las cosas con copyright. Mucho contenido, pues, es solamente mío. Y no meto nada con copyright ni nada de decir con el estilo. Yo siento que también les puede afectar a las mismas, no sé, marcas que... Sí, no, a todas las marcas, güey, les va a afectar. Sí, sí, sí. O sea, quieras que no, ponle tú la... No sé, el ejemplo que pones de la playera, ¿no? Pues trae una playera tuya, ¿no? Y qué tal si te... ¡Eh, aquí, quédate! Voy. Acá hay una descarga, güey, legendaria. I need help, bro. Voy llegando. Right now. Voy llegando, cabrón. GG. No. Buena, lo maté yo. Acá hay una... Ah, güey, si tienen un mapa de... No, respetemos a Lu. Marqué cosas legendarias allá, güey. Si tienen un mapa del tesoro, hagan par, güey, rólenlo. Ahí ya lo marqué, güey. Te marqué el Scar. Te marqué el Scar legendaria, güey. No, cabrón, pero yo quiero un mapa del tesoro. Ah, ¿quieres uno? Sí, ocupo hacer la misión, güey, de buscar el tesoro. Ah, ok. Creo que ya lo cumplí, güey. ¿Sabes qué? Tengo que... mira, vamos ahorita hacia Pico Polar, güey. Necesito también, tengo un rato de abrir cofres de suministros ahí. Me parece perfecto. No se trajeron patineta, güey. Pero ah, pues sí está cañón, carnal, el asunto, la DVD. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así es. Por lo pronto, pues... Mi rep no vaya mal. Ojalá no pase a mayores y reflexionen un poco sobre eso, porque siento que pues es más que nada como, por ejemplo, acá que no es que también querían censurar... Ah, no, me disparan. Acá que querían censurar el gobierno mexicano, güey, los políticos, que no hicieran memes de políticos. Es como, ya no manches, siento que por esa misma razón también quieren hacerlo los de allá. ¿Tú estás disparando, Mario? Ah, no, te van a llegar, güey. Sí, me están llegando, güey, necesito gente, necesito ayuda. Ya vale, madre, güey. No, vente para acá, mano, vente para acá, acércate para acá. No puedo, me están cerrando. Y el ratón. Simón. El ratón.
Le di un 150, tiene 50 de vida. ¿Vas, Mario? ¿Te lo chingas? Pues no sé cuánto, pero el escudo le bajé 150. Va a poner trampa. Está gileándose. Tu compa está por enfrente, cuidado. ¡No manches! Tira a su compa, tira a su compa. ¿Te tiró, Mario? Sí. ¡Ah, te liquidó el pinche ratón! Güey, de una me bajó 180, güey. Le estoy tomando un bidón, güey, aguanta. Su compa está en N. Ya lo maté, su compa. No, viene otro. Verga, sí, cierto, tiene razón. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy un poco muerto, güey. Tengo que tomar mi bidón, güey. Si lo puedes distraer, te lo agradecería. Tengo uno de vida, güey. Se fue uno. Queda el otro por atrás. Verga, ¿no? Uno de vida, Aguilar. Simón. Llegate, llegate, llegate. Yo me voy, güey. A la verga, no puedo hacer nada. El equipo, chaval. Me regreso. Ven, ayuda aquí arriba. ¿Dónde estás, verga? Sí, te están dando hasta atrás. Ya uno en paracaídas. No, man, ¿son dos? No, güey, son dos, güey. Sí, qué ratones sí. Me salen. Vamos, Juan, vamos. Vamos, ya. Oh, chingón, Juan. Chingón la partida. Fucking nerds, bro. GG. Vale, ya comentado lo principal, güey. Ahora nos echamos una partida más chingona y nomás saco los jales de las puras kills. Voy ganando, Juanito. Aguanta, Juan. Oh, mames, está un tiro, güey. Malo. Fuck. ¿Mataste, Juanito, o no? Verga. Mames, siquiera lo voy a vengar, güey. Uy, güey. Muertos todos. La madre, güey. Soy un probazo. Sí, güey. ¿Qué? ¿No viste? A todos están en un toque, Aguilar. ¿Pero quién nos mató? Ah, no, pues eso sí. ¿Otra pistolita mejor? Sí, güey, yo juego re bien. ¿Qué rifas? Sí, yo le dije a la raza, me voy a hacer por pedir el forno ya. Y lo estoy haciendo, güey. Ya me voy a encargar mi nuevo monitor de 180 Hz, güey, para ver más fluido el juego, güey. Nuevo mouse. Me voy a comprar el final mouse, güey, el de Ninja. A la madre. $400, güey, pero gratis porque me va a regalar la compita JV, güey. A la madre. Ah, nomás a ti, güey. ¿Va a sortear uno, güey? ¿Participa? Ah, pues puede ser trucado, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Volar como estrella. ¡El Buda Pro Player! Es como puedo escalar, chécate. Dale. ¡La bestia! ¡No mames, güey! ¡Spidey! ¡Me dicen Spidey, bro! Quiero ver. Escondan el árbol, vato. Ahí, vato. Si le das, güey, me aviento de la ventana ahorita. ¡Ah! ¡No! ¡Me vieron, güey! ¡Cabrón, ándele! ¡Güey! Por andar jugando. Me voy. Nah, ratón. Nah, mames, pro player. Ratón. Éale. What the fuck? No, 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 no,